Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial donde aprenderemos acerca de las funciones que nos van a permitir cruzar información. Comencemos. La primera función que vamos a aprender es el buscar B, que recibe cuatro argumentos. Para nuestro caso, tenemos esta cédula que queremos traer el dato que tenemos acá de la ciudad de origen correspondiente. La función buscar V, el primer parámetro que recibe es la cédula. Después, debemos indicarle el rango donde están nuestros datos. Los datos que queremos traer mediante la función buscar V siempre deben ubicarse a la derecha de la referencia, en este caso, nuestra cédula. Seleccionamos el rango desde arriba, en caso de que aparezcan valores al final. Le indicamos que queremos traer la segunda columna, contando como primera columna la referencia. Y le indicamos con el parámetro 0 que sea una coincidencia exacta. Damos Enter y vemos que nos trae la información. Algunos valores no se encuentran dentro de nuestra base. Entonces, la función buscar V nos devuelve estos símbolos numeral n/d. Podemos corregir esto aplicando la función si.error, que siempre que se presente un error nos va a permitir colocar un texto o una descripción para indicar que hubo un error. Vamos entonces a encapsular nuestra función buscar V dentro de un si.error. Si.error, abrimos paréntesis y la función si.error al final recibe la indicación acerca del texto que queremos que se muestre cuando no hay una coincidencia de los datos. En este caso, coloquemos no encontrado. Volvemos y arrastramos nuestra fórmula y para estos casos ya nos da el valor no encontrado. También podemos utilizar una función nueva de Office 365 que se llama buscarX, que es un poco más poderosa que el buscar V y que nos permite realizar los cruces sin que los valores que queremos traer se ubiquen en una posición y además también nos maneja el error cuando no encontramos los registros. Miremos cómo funciona. Nuevamente vamos a buscar la cédula, el segundo parámetro es la matriz a buscar, en este caso vamos a buscar aquí en las cédulas, listo, vamos a fijarlas, después lo que queremos que nos devuelva, para este caso vamos a traer la columna de profesión, fijamos nuestras celdas con F4 o función F4, dependiendo si estamos en portátiles, y acá nos podemos incluir dentro de la fórmula el valor para cuando no se encuentren los datos. Indiquemos nuevamente, no encontrado. Muy bien, vemos que nos trae los datos y para los registros que no se encuentran nos devuelve el valor no encontrado. Vale chicos, muchísimas gracias por su atención. Esta fue nuestras funciones buscar V y buscar X para cruzar información. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.